Parece como conectado el micrófono ahí abajo, pues sale eso. Que te pregunto, fíjate. No lo cierran, no lo cierran. ¿Sí se escucha? Vamos a esperar a que se meta más gente. Oh, mira, ya tenemos 41 personas. Hola a todos los que se están metiendo. Vamos a esperarnos 4 minutos más para que sean las 6 y puedan empezar. Ahora sí no va a haber fallas técnicas. Perfecto, ya vamos 89 personas. Vamos bien, vamos bien. Hola, Vale, ¿cómo estás? Ya vamos a esperar para que todos empiecen a meterse y poder comenzar con todo. Y vamos a ver qué tenemos. Ángel, Tania, ¿cómo están? Buenas tardes. Ricardo Sánchez. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Hola, profesor Mario, ¿cómo está? Espero que esté bien, espero que le sirva a todos. ¿Qué onda, Ricardo? Oli. Gracias, profesor, por los buenos deseos y las felicitaciones. Oaxaca, saludos hasta allá. Ok, ya casi, ya casi, ya casi. Estamos a 2 minutos de empezar. Okay, vamos a checar. Hola, hasta Campeche. Ya nos están viendo desde Campeche, ya llegamos hasta allá. 1 minuto. Ok, para todas las personas que están aquí, bueno, no me voy a bajar. Voy a pedirles que si van a tratar de hacer algunas cosas, bueno, algunas cosas son peligrosas, tengan mucho cuidado con las cosas que estén alrededor, si están en su casa, si tienen un lugar, bueno, está muy bien, pero tengan mucho cuidado ya que las cosas que vamos a intentar en estos momentos no se logran perfeccionar en un día, se necesita cierto tiempo, entonces, pues, todo con tranquilidad, ¿ok?
Saludos hasta la Ciudad de México y a Tijuana. Ah, Lázaro Cárdenas. ¿Qué? Son las 6, vamos a comenzar. Bueno, me presento, mi nombre es Marco Arroyo, seleccionado nacional de Pumse y multimedialista internacional. Algunas personas ya me conocen. Bueno, como publiqué en mis redes sociales, tanto la Federación Mexicana de Taekwondo también publicó, aquí en este en vivo vamos a ver, vamos a tratar de explicar y realizar cierto nivel de acrobacia y de obligatorios, que ya es un poco más avanzado a lo que vieron con mi compañera Ana Zulema. No tocaré ciertos temas como la patada de Yokchai, ya que mi compañera, al igual que el Step, lo explicó perfectamente. No veo por qué volver a retomarlo, a menos que ustedes tengan preguntas, que eso es lo que queremos hasta el final. Entonces, ahorita en lo que nos vamos a enfocar un poco más es en giros y acrobacia. Tratar de explicar un poco cómo es la subjetividad a veces de la acrobacia. Y bueno, recomendar algunos tips para hacer mayor grado en giros. Algunas cosas que pueden ayudar para no caer, para fortalecer el abdomen, los abductores, las piernas, la potencia, los chamorros, que sirven para saltar. Entonces, bueno, ya son las 6 en punto, vamos a comenzar. Entonces, a todas las personas, como ya dije, que van a intentar hacer las cosas conmigo, tengan mucho cuidado. Lo que yo hago, pues ha sido a base de, a veces, golpes y caídas. Tengan mucho cuidado, no intenten esto en casa, inténtenlo en un lugar donde sea, pues, adecuado. Si tienen un lugar adecuado, háganlo con total responsabilidad, por favor, porque puede causar, pues, lesiones muy fuertes, ¿ok? Entonces, traten de anotar los consejos que puede que les sirva. Tomen lo mejor de lo que yo les pueda decir. Y bueno, vamos a empezar calentando. Vamos a calentar un poco brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hacia el otro lado. Ok, vamos a estirar, vamos a tomar la palma de la mano y vamos a agarrarla toda y vamos a jalar hacia adelante. Ustedes me das y yo hago you. Cambiamos, ahora la palma hacia abajo y jalamos. Ustedes me das y yo hago you. Muy importante, cuando vayamos a hacer acrobacias es importante calentar tanto talones, rodillas, cadera es demasiado importante, hombros y también codos, ya que estos son los más propensos a lastimarse cuando hacemos los impactos, las caídas, etc. ¿Ok? Entonces, una, dos, tres, me, das, kingo, yo, ajo, yo, una, dos, tres, me, das, kingo, yo, ajo, yo. ¿Ok? Vamos a tomar nuestras manos atrás y vamos a ir hacia abajo estirando lo que más se pueda de los brazos. Todo lo que se pueda. Una, dos, tres, das, yo. Y dos, ok, la cadera hacia atrás. Hana, dun, se, re, dos, y dos, dos, y dos, y dos, ok. Vamos a mover en círculos. Hana, dun, se, das, dos, y dos, ajo, y dos, lado. Se, me, das, dos, yo, ajo, y dos, ok. Tienes que ir adelante, bajamos todo lo que podamos. Hago, dos, ok, cambiamos de pierna. Dulce, me, das, y yo, hago, dos. La misma pierna que tenemos adelante, jalamos todo lo que se puede, el peso hacia abajo. Hago, dos, das, dos, y yo, dos. Vamos a empujar la pelvis hacia abajo. Se, me, das, dos, yo, hago, yo. Vamos a ir hacia un lado. Vamos a jalar todo lo que se puede y vamos a empujar la rodilla hacia atrás. Ana, tú, se, me, das, yo, hago, yo. Ok, otro lado. Quedo adelante. Ana, yo, y yo, hago, yo. Bajamos rodilla, empujamos pelvis. Yo soy yo, yo, la computer, ok. La pierna. Yo soy yo, yo, la computer, ok. Vamos a matarlo como se puede en el squat. Que ahí nos quedamos 10 segundos. Se, me, das.
Cinco, dos, hago, yo. Okay, nos vamos a hacer la pierna izquierda. Cinco, yo, largo, yo. Pierna derecha. Das, yo, cinco, yo, largo, yo. Okay, cerramos piernas. Okay. Vamos a girar hacia nuestro lado derecho, de tal manera que se estire toda esta parte de nuestra espalda. Okay. Oh, ¿se escucharon que tronó? Eso es bueno. Cada, dos, tres, tres, dos, cinco, yo, largo, yo. Okay, del otro lado, va a tomar espero. Oh, sí tronó. Dos, tres, tres, dos, yo, solito, yo, largo, yo. Vamos a tocar nuestra cabeza con las rodillas. Todo lo que se pueda bajar hasta abajo. Yo, hago, yo. ¿Okay? Vamos a ponernos aquí y vamos a aventar nuestras rodillas hacia adelante. Todo lo que se pueda. Han, du, se, das, yo, ir, yo, yo. ¿Okay? Abrimos el split con pierna izquierda adelante. Han, du, ne, das, ir, yo, hago, yo. Cambiamos pierna derecha. Vamos a soltar un poco las piernas. Voy a levantar. Uno. Dos. Hacia afuera. Uno. Dos. Hacia adentro. Uno. Dos. Ok. Soltar. Vamos a soltar todo lo que necesiten para soltar. Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que sirve mucho para la orientación en giros. Va a ser. Vamos a hacer una pequeña sentadilla. Ah, claro. Cuando alguien es diestro o usa la mano derecha, siempre va a girar hacia el lado izquierdo. Viceversa, cuando alguien es zurdo, va a girar hacia el lado derecho. ¿Ok? Entonces, los que sean zurdos o sean derechos, ya saben hacia qué lado girar. ¿Ok? Entonces, yo, en mi caso, soy derecho. Vamos a hacer una pequeña sentadilla. Vamos a brincar y vamos a dar un giro entero. Si no pueden, pueden hacer medio. Pueden hacer nada más aquí. Medio. ¿Ok? Pueden intentar. Vamos a hacer. Uno, giro completo. ¿Ok? Vamos a hacer 10, ¿va? Esta es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¿Ok? Vamos a empezar a liberar un poco. Y en lo que se. Me canso un poco. Ok. En lo que sueltan un poco las piernas, ya a su consideración, voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. Bueno, como dije, lo que son. Yo estoy ahí saltando, no me voy a llevar ahí pues nada, porque mi compañera Zulema ya explicó el video pasado. Si tienen dudas, al final las puedo responder. Sí, me cansé. Entonces, bueno, con patadas múltiples al frente, tampoco me voy a ir ahí porque también lo explico súper bien. Entonces nos vamos a ir directamente a giros, ¿ok? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer van a ser 10 Hertz, 10 Stone, y luego me voy a ir a explicar un poco 540, porque también mi compañera ya lo explicó. Me voy a pasar a 720 y inicios de 900. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a calentar. Déjenme tomar tantita agua y seguimos. Ok. Vamos a la posición. ¿Cómo se tiene una headshot? Primero, puede ser desde estático, estando de aquí. Como dije, los derechos, como yo, giramos hacia la izquierda. Entonces, nuestra pierna buena para patear, pues debe ser izquierda. Entonces, a lo que me refiero con estático es estar aquí y patear. ¿Ok? Entonces, puede ser estático o puede ser con un paso de aquí. ¿Ok? Entonces, es muy importante que cuiden mucho lo que es la extensión de la rodilla y el gancho, y al mismo tiempo siempre debe de haber una punta, siempre debe de haber esto, siempre, ¿ok?
acá, vamos a hacer 10 headshots. ¿Ok? ¿Ok? Uno. Ok, importante, el pie de abajo no se debe de presionar tanto. ¿Por qué? Porque si lo presionamos mucho, no nos va a dejar girar. Debe estar un poco, pues, suelto. Suelto, más no débil, ¿ok? Más no firme. Entonces, debe estar completamente, pues, firme. No, no encuentro una palabra mejor para llamarlo, ¿ok? Entonces, damos una headshot. Dos. Tres. Cuatro. Uy, ya se nos va. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Okay. Importante también calentar, por ejemplo, ya para los que son grados, digamos, un poco más altos, en mi caso, calentar la pierna derecha para que dé dolio. O una similar a una banda un poco más arriba, dolio pues es completamente extendido, entonces una parte media entre dolio y banda, ¿okay? Entonces también vamos a entrar un poco, vamos a hacer 5 dolios y ahora sí nos pasamos a ton, ¿okay? Bueno, un tip que les puedo dar precisamente aquí es este ejercicio que mejora de alguna manera, ¿cómo decirlo? La manera o la idea de cómo debemos de dar una banda o una dolio cuando estamos haciendo giros es ponerse aquí de esta manera con la pierna izquierda adelante, obviamente si son zurdos la otra, estamos aquí, muy importante, los brazos son muy importantes, juegan un rol pues al igual que la cadera o las piernas porque te dan el impulso, ¿ok? Ya que vayamos un poco más adelante explicaré un poco más ese detalle, ¿no? Okay. Estamos aquí, tomamos los brazos, vamos a jalar hacia arriba, y en el momento en que estemos, pues, con los brazos arriba, vamos a jalar como si fuera una patada, no sé, que los brazos por lo general en punto están aquí, entonces el freestyle pueden ir donde quiera, pero lo mejor es que vayan aquí, en esta posición, ¿ok? Aquí, entonces, vamos a jalar, ¡pum! ¿Ok? Y en el mismo momento en que jalamos, damos la dolio lo más rápido que podamos, ¿ok? Entonces, ¡fum! ¿Ok? Cinco de estas, ya llevamos una. Voy. Dos. ¿Ok? Tres. Cuatro. Ok, ahora sí, bueno, ¿cómo explicarlo? Latón es pues el inicio de todo, ¿no? De todos los giros, bueno, es la hepchu, pero en cuestión de saltar sería pues latón, ¿no? Entonces, vamos a empezar por nociones de ton, porque al momento se puede dividir en 5, yo lo prefiero dividir en 3 facetas, digamos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera, sería la preparación. Mi manera de preparar, como a mí me gusta, estando aquí, pero vamos a dividirla en 5, aproximadamente 5 facetas, para que sea un poco más entendible. Estamos aquí, jalamos la pierna, porque al dar el paso, es un impulso más, ¿no? Se nos va a hacer más fácil, pues, agarrar un poco más de altura y girar, ¿ok? Entonces, lo que conlleva esto es, vamos a jalar, y vamos a dar un paso. Esta es la primera faceta, ¿ok? Aclaro, de aquí es suave, vean cómo mis brazos, vean cómo los brazos influyen en cómo jalo. De aquí, jalo, y vean cómo todo mi tronco y los brazos son uno, ¿ok?
Jalo los brazos. Brazos. ¿Ok? Esa es la primera faceta. La segunda faceta se basa en que yo cuando jalo y doy el paso, todo, absolutamente todo mi peso se traslada a la pierna de adelante. En este caso, mi pierna derecha. ¿Ok? Entonces, de aquí, traslado el peso de tal manera que, como va a saltar esta, mis brazos ya están girando. ¿Ok? Para empezar a hacer el giro. Entonces, estamos aquí. Jalo, primera faceta. Segunda faceta, jalo el cuerpo, jalo todo mi peso a esta pierna y voy girando. ¿Ok? Aquí es donde empieza la tercera faceta. Para aquí. Jalo. ¿Ok? Ahí es donde empezamos a girar fuerte. O, bueno, no. Es donde empezamos a girar con un poco más de fuerza que al inicio. Todavía no es cuando le damos el impulso máximo. ¿Ok? Entonces, aquí. Jalo, primera faceta. Segunda faceta, jalo. ¿Ok? Entonces, estamos en la segunda faceta. Perdón, iniciando la tercera faceta, estamos jalando. Entonces, cuando nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mirada esté enfrente, ok, se lo voy a hacer, se cae enfrente, para que se note más, es cuando saltamos. Es ahí donde entra la tercera faceta. Saltamos aquí. Primera, segunda, tercera. Ok, ahí es donde entra la tercera faceta. Entonces, ya tenemos estas tres. Primera, jalo, entro a segunda, que es marcar todo mi peso en esta pierna. Tercera, y en el momento en que salto, entramos en la cuarta. Como dije, se tiene que saltar cuando estamos completamente de frente. ¿Qué hace la pierna izquierda? La pierna izquierda va a subir, pero ojo, no sube completamente vertical. ¿Ok? Vamos a subirla en diagonal. Vamos a subir un poco diagonalmente hacia donde vamos a girar. ¿Por qué? Porque si la subimos completamente vertical, nos va a quitar cierta inercia, se le llama, cierta fuerza de giro. Entonces, vamos a girarla diagonal. Los brazos, muy importante, al momento de saltar están aquí, y precisamente cuando saltamos y la pierna va aquí, giramos. Entonces, aquí es donde entra precisamente el momento donde le metemos, pues, de alguna manera, la máxima fuerza de giro que tengamos. Entonces, ahí es donde entramos a la cuarta faceta. Ahorita me voy con todo, ¿ok? Entonces, de aquí. Ok. En la cuarta faceta, lo importante es tanto el giro como el pateo. Entonces, en un atón, hacemos el giro, vamos en el aire, la pierna derecha va a salir con la mayor potencia que tengamos hacia arriba, ¿ok? Entonces, lo importante aquí es, los brazos te van a dar altura, la pierna también, pero aparte nos van a dar giro cuando hagamos esto, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Quinta faceta, la caída, ¿ok? La caída es muy importante porque siempre debemos de estar firmes. Ojo, no debemos de estar rígidos, no debemos de estar tensos, debemos de estar firmes, ¿ok? Una firmeza se refiere a cuando saltamos y caemos, no nos movemos. Algo rígido es como si saltáramos y nos mantuviéramos así, completamente tensos. Entonces, se trata de firmeza, no de rigidez. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, vamos a caer con la pierna izquierda en este caso, vamos a caer de alguna manera amortiguando. Pegamos y caemos. Un tip que les podría dar para cualquier patada, que a mí me ha servido, es trasladar la inercia. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando caigas, no trates de frenar el giro. Digamos, voy con el latón aquí, pego el latón y tratar de caer aquí. Porque automáticamente te vence o te desestabiliza. Es lo que yo hago, por ejemplo, voy a hacerlo hacia acá. Aquí. Yo giro un poco más. Trato de trasladar. ¿Ok? No sé si se puede entender un poco ahorita. Bueno, nos vamos a ir a las preguntas. Terminando los giros, ¿ok? Entonces eso es con base a tono, ¿ok? 540, pues ya medio giro más, ¿no? 540 se basa mucho en la perspectiva que tengas del gancho, porque si vas muy acostado, te vas a caer. Si vas muy parado o en un eje muy vertical, te va a ver así,
Debes de estar en una perspectiva diagonal, ni horizontal ni vertical, debes de estar en diagonal. Entonces, lo que nos va a ayudar aquí es que cuando despeguemos en la fase 3, nos hagamos un poco, no completamente, ojo ahí, un poquito hacia atrás. Vamos a estar aquí, entramos, algo así. No estoy acostumbrado a hacer la menujillo, ¿ok? Voy a hacer mejor una, un 540 ya bien hecho, porque voy a quedar como que me caí. Entonces, ok, más o menos tengo miedo de pegarle al techo, no es exageración, sin pegado. Entonces, lo interesante del 540 es la angulación, ¿ok? Entre más angulado estés, la patada puede llegar más arriba, pero precisamente pasa esto. Cuando te angulas mucho, es más fácil que te caigas. Entonces tienes que ir midiendo, ir de poco en poco. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Y no sé quién es, bueno, vamos a hacerlo para acá. Para que vean las partes, porque cuando vamos en 540, elevamos. Pero ¿qué pasa? Esta pierna ya no es la que cae, ahora es esta. Ah, no, perdón, al revés. Se me fue. La que cae es la derecha, la que pega es la izquierda. Entonces, vamos en el aire y la pierna siempre se mantiene arriba, siempre. ¿Okay? Nos vamos en el aire, vamos en el aire, pega. ¿Okay? La pierna derecha, a su consideración, puede o quedarse estirada o doblarse. Doblarse es más complicado. Entonces, por el momento, les podría recomendar ejercicios como estando aquí, saltar y quedarse, simplemente hacer el giro para ir teniendo una noción de cómo caer, de cómo estabilizarse. ¿Ok? Entonces, vamos. El 540. Ay, es que me debo de no pegar. ¿Sí? Vamos a hacer que no pego. ¿Vieron cómo trasladé? No me quedé cuando la pegué aquí. Trasladé hasta acá. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera mantenido aquí, me voy. ¿Ok? Me caigo. Entonces, eso es en 540. ¿Ok? Vámonos un poco ya más allá con 720. En 720 hay un pequeño, pues, cambio en las piernas, ¿ok? En este sí es recomendable que las piernas vayan un poco, yo le digo en forma de diamante, que es aquí, porque pues es más fácil que gire más rápido, es menos traslado, ¿ok? Entonces, son las mismas facetas, ahora vas a terminar como un atón. Entonces tiene que ser el sentimiento de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un 720. Ojo, aquí entra ya un poco más lo que es la concientización de giro, de saber de no abrirte antes. Por ejemplo, si yo lo voy a dar hacia acá, pues no pegarlo acá, ¿ok? Siempre al frente. Entonces, aquí tienes que de alguna manera esperarlo hasta que estás enfrente, ¡pum! ¿Ok? Entonces, primero vamos a hacer un giro de 720. Teóricamente son dos giros, ¿ok? Vamos aquí. Eso fue un giro, nada más, sin pateo. ¿Ok? ¿Lograron checar cómo estaba precisamente mi forma de diamante? Ok, ahí va otra vez. Vamos a hacerlo. Ok, más o menos. Importante, en todas las patadas debe de haber línea. Siempre tiene que haber punta. Se ve más estético, se ve mejor, se ve más técnico, ¿ok? Entonces vamos una vez más. Ahora sí lo voy a hacer con pateo. ¿Ok? Ok, quizás me acerqué mucho a la cámara. Vamos a hacerlo hacia acá. ¿Ok? Por aquí está bien, yo creo. ¿Ok? Y vieron cómo seguí girando. A pesar de que ya caí, sigo. Porque mi fuerza ya es, pues, un poco mayor, ¿no? Entonces tengo que trasladar para no caerme. Porque si lo detengo, va a ser completo. Y se va a ver más feo. ¿Ok? Entonces, me voy a tener aquí un poco porque ya, pues, voy a ver un poco de 900. Ya es, pues, más avanzado. Entonces, pues, nada más voy a hacer como que unos 3 o 4 para que vean más o menos las nociones que debe de conllevar. Entonces vamos a ver. Saludos hasta Guerrero, profesor Osmin, ¿cómo está?
Hola, Sinue. Ok, me parece que hasta el momento no hay preguntas. También las pueden hacer al final, no se preocupen. Déjenme tomar esto. Entonces vamos a proseguir con 900. Esto da a mi persona o a mí, me tardó aproximadamente como 8 meses en salir, pues bien, a que me gustara. Entonces, esperen. Ah, ok, sí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los obligatorios y en qué orden tienen que realizarse? Ok, bueno, como lo dijo mi compañera en la clase pasada, los obligatorios son cinco. Es en orden, la job chain saltando. Después siguen lo que viene siendo las patadas múltiples. Ok, los voy a hacer. Primero, job chain saltando, ok. Aquí. Ese es el primer técnico, ¿okay? Se puede hacer en el momento que tú quieras, obviamente tienes que pues, manejarlos en un lapso de 1 minuto 10, los 5. El siguiente técnico son múltiples patadas. Puede haber personas que hagan hasta 5, o pues yo hago 5, ahorita voy a hacer 4. Voy a hacer 4. Ok, ese es el siguiente. El siguiente técnico es precisamente lo que estamos viendo, que son los giros, ¿okay? Se empieza a calificar a partir de un tornado que es como un atón que pegas y metes la pierna. Luego viene 540, 720, 900, 1080. Después viene el step, que son de 3 a 5 patadas, ¿ok? Entonces, no sé, un step que me gusta mucho. Vamos a ver si quepo. Siempre antes del step debe de haber 3 saltos, o bueno, 3 saltos vamos a llamarlos, ¿ok? ¿Sí? Puedes gritar o lo que quieras, y yo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahí fueron 5. Pueden ser de 3 a 5. Y luego viene el siguiente obligatorio, que ahorita vamos a ver más tarde, que es acrobacia con pateo. Ese, pues ya se los explicaré cuando lleguemos. Entonces, ok. Muchas gracias, profesora Lucía. Y vamos a hacer el 900. Ok, ¿qué conlleva un 900? Conlleva que no te ames, ¿ok? Conlleva que estés apretado muy bien, no tenso, no tenso, sino que estés apretado y sepas la angulación precisamente como 540. A veces los obligatorios, bueno, los giros se van haciendo similares, por ejemplo, 540 con 900, 720 con 1080, porque su terminación es la misma. Entonces eso lo puedes aprovechar para, pues, ubicarte mejor, etcétera, ¿ok? Ahora vamos a ver si sale. Espero que sí. Vamos primero a hacer el giro y vemos si lo hacemos o no. Más o menos, más o menos. Ay, después está un poco reducido, pero vamos checar. Fue muy bueno, me gustó. Entonces, como checaron, es la misma terminación que un 540. ¿Ok? Lo mismo, viene lo mismo. Pegamos, trasladar la inercia. Porque si yo me hubiera detenido, ¡pum! Caigo. ¿Ok? Y eso se ve mal. Entonces, estos son 2 giros y medio. Si es complicado, imposible. Condición, los brazos, en cualquier giro, siempre aquí, siempre. Escalar y jalar todo el cuerpo. Muchos ejercicios, por ejemplo, que hicimos al inicio, podría ser simplemente estar parado, ¡fum! Y girar todo lo que puedas. ¿Qué? Puede ser uno, un y medio tiro, 2 giros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que a mí me funciona mucho también es tener un punto de vista, un punto fijo, llamémosle. Si yo ahorita que hice mi 900, lo hago aquí, hago 900 cuando giro, punto de vista, ¿ok? Giro, 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 ¡fum! Y acabo y lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque si caen en cualquier giro, caen y su mirada hasta abajo, ¡pum! Se van a caer. ¿Okay? Entonces, siempre, siempre debe de haber, a la terminación, levanten la cara y vean al frente o a algún punto fijo que ustedes decidan. ¿Okay? Entonces, bueno, 1080 lo quisiera hacer, todavía no me sale. Entonces, vamos a pasar un poco con las preguntas de giros, o mejor, vamos a dejarlo hasta el final. Nada más déjenme descansar un poco y vamos a pasar con lo que es acrobacia.
Ok, ya estamos listos. Ok. Bueno, el siguiente obligatorio sería el STEP. Como dije, mi compañera Zulema lo explicó, pues muy detalladamente explicó cualquiera de todos los puntos que se tenían que ver. Entonces vamos a pasarnos directamente a acrobacia. En un reglamento especifica que la acrobacia debe de llevar pateo. Por ejemplo, si yo hago pues un mortal atrás, digamos que estoy ¿contó? Claro que no. No hubo pateo, ¿ok? En el reglamento vienen ciertos niveles de acrobacia. Por ejemplo, hay personas que hacen árabe. Para los que no sepan qué es un árabe, es esto, es una vuelta de carro sin manos. Esta acrobacia cuenta, ¿okay? Pero es una acrobacia muy baja. Entonces, pues relativamente no nos sirve, digamos. O sea, sí, pero para los tiempos que estamos, los niños están. Los niños vuelan, ¿ok? Entonces, lo más, pues, obligatorio o correcto sería un redondilla mortal con pateo, ya sea pateo múltiple, que es el mejor porque puedes hacer hasta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He visto personas que han hecho seis. O si todavía son principiantes, etcétera, el doble pateado. Sería, que luego me pego así. ¿Okay? Eso obviamente con redondilla. Ahorita pues, como pueden ver, el techo está aquí. Entonces yo creo que sí pego. Entonces voy a tratar de hacer lo que pueda aquí. Entonces, los mortales, precisamente con giro, perdón, con pateo, precisamente cuentan tanto la altura, la técnica y el número de pateos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un pateo, vamos a ver si me sale. Se supone que en este mortal voy a hacer tres patadas, ¿okay? Va a ser 1, 2, 3. Ajá. Entonces, van a ser 3 y luego voy a hacer otro. Y ustedes van a dialogar o van a pensar cuál vale más, ¿no? ¿Okay? ¿Ok? ¿Sí salió? Ahora viene el otro mortal. Entonces aquí. Ok, ¿cuál vale más? ¿Cuál califican mejor? Suponiendo que el primero hayan sido 3, porque hice esto, 1, 2, 3, cuenta el primero, o bueno, cuenta más. ¿Ok? Ojo, la extensión de las piernas, al igual que en el pateo múltiple, que es el segundo obligatorio, debe ser un 80%. Si yo, ok, voy a estar en el piso, si yo estoy pasando en un mortal y hago esto no cuenta. Tiene que ser mínima extensión de 80. ¿Ok? Entonces, si yo voy pateando así, no va a contar. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para un mortal, ¿cómo explicarlo? Obviamente, primero nos vamos a ir, no sé, con una patada, ¿no? Es el más fácil, digamos, de. Ok. ¿Ahí fue patada o no fue patada? ¿Hubo 80% de extensión o no? Ahorita la verdad yo no lo sentí, así que se los dejo a su criterio, ¿ok? Entonces, esas diferentes acrobacias, por ejemplo, también existe lo que es el resorte. Ese no lo voy a hacer, no soy muy flexible de la espalda. Pero hay gente que sí, que es aventar las manos, hacer como un paro de manos y saltar. ¿Ok? Ese también está dentro del rango del árabe. Pero siempre pues en una competencia va a contar más un redondilla mortal con múltiple pateo. También en el reglamento especifica que si haces una secuencia muy, pues, o sea, no de gimnasia, pero por ejemplo haces mortal al frente, redondilla, flip, mortal con pateo, se va a subir tanto en técnica por el mortal con pateo, pero por la exigencia o la línea, digamos, pues va a subir por la dificultad en presentación. Aclaro, no se trata de que los niños, las personas que hagamos freestyle, andemos de un lado para otro nada más haciendo redondillas mortal o combinaciones, no, eso no es taekwondo. En mi caso, mi gusto máximo, no sé, hago dos redondillas mortal diferentes. Flips no hago, no me gustan. En mí, en lo personal. Entonces, para mí, simplemente hago esas dos porque meto otras cosas. Otro tipo de acrobacia que ahorita vamos a ver, otro tipo de.
Pues que me ayude a subir mi presentación, ¿sí? Entonces, bueno, eso es cuestión de mortales. Voy a darles unos 3, 4 tips. Por ejemplo, vamos a estar, no sé, vamos a estar en un lugar alto y lo que vamos a intentar es jalar las piernas al pecho, porque eso es lo que pasa en un mortal. Vamos a de aquí, ¿okay? Lo importante aquí, yo jalé. En un mortal nunca, nunca se jala el pecho a las rodillas. Es las rodillas y la cadera, la pelvis, hacia el pecho, ¿okay? Voy a hacer un mortal para que se vea. No puedo hacer un mortal y jalar mi tórax hacia enfrente, me va a quitar toda inercia. Es las piernas y la pelvis hacia el pecho y hacia los hombros. Bueno, ¿okay? Entonces, un buen ejercicio es obviamente sin pasarse. Aquí. Y eso es lo que se trata. Que te avientes hacia atrás. Porque así estás notando que pegas y te vas hacia atrás. Si yo no estuviera jalando, precisamente las rodillas, si estuviera jalando el pecho hacia las rodillas, se vería esto. Y eso no me sirve. ¿Okay? Otro ejercicio que les podría recomendar, pues obviamente serían abdominales. Pero ¿qué tipo de abdominales deben de ser explosivas? Deben de ser abdominales que tú jales. No sé, estamos aquí. Jala. Jala. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, lo que el abdomen hace es una contracción rápida. ¿Ok? No es como que sea paulatina. No es como que te quedes 5 segundos en el aire y puedas decir como que, ok, ya no voy subiendo. Ya voy ahí. Ya voy a caer, ya no voy a jalar. No. Es una contracción rápida. ¿Ok? Entonces deben ser explosivas. Y para el pateo, bueno, como dijo mi compañera Zulema, para las patadas múltiples, eso funciona mucho, ¿ok? Quedarte sentado y hacer esto, ¿ok? 3, 4, 5, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Entonces, esos son ejercicios que te ayudan para saber qué hacer arriba de un mortal. Otra recomendación, y entrando un poco más, sería: no se arrepientan, nunca se arrepientan en medio de una acrobacia, porque se van a morir, ya sé lo que les digo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar ahora sí a las preguntas. Después de las preguntas, vamos a ver lo que es algunas acrobacias que te ayudan en presentación. Vamos a empezar desde el árabe, vamos a ver algunos le llaman Houston, otros le llaman Gainer, de hecho ya lo vieron con mi compañera Zulema. Vamos a ver algo que se llama Cork, vamos a ver otra cosa que se llama Carpool, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar a las preguntas. Y, ok, vamos a ver. Venga, saquen las preguntas. No sean tímidos. Para eso estamos aquí. Queremos que el Taekwondo de México suba, así que tenemos que compartir estos conocimientos y es muy divertido compartirlos con las nuevas generaciones, así que aquí. Saludos hasta Puebla. Ay, Puebla, ya se me tocó ir a Puebla. Unos buenos chiles en nogada. Okay. Ah. Ok, ¿qué cuenta más en presentación o técnica? Esa es muy buena pregunta. Ah, bueno, en presentación se basa la actitud, la música que vayas acorde con ella. Si terminas 10 segundos antes te van a penalizar, si terminas después de la música te van a penalizar. El estar en un rango de música, como dije ya, la actitud, la energía, la imaginación, porque por ejemplo hay freestyles que se parecen mucho, muchísimo, y son muy, no quiero decir toscos, pero repetitivos, ¿no? Y por ejemplo, hay algo que pues, varios competidores no me lo negarán, no es por decir nada de nadie, pero en varias olimpiadas se repitió mucho lo que era pues la canción de Piratas del Caribe. Y pues eso no transmite, saben, a los jueces cierta pues originalidad, ¿no? Al final el freestyle es tuyo, tú le metes tu sentir, tu sentimiento, tus movimientos con lo que te sientes bien. Entonces, pues es tuyo, ¿ok? Entonces, se califica también imaginación. En técnicamente, ya serían los puntos, por ejemplo, con mi compañera Zuli. Yo chai saltando es el nivel de las piernas, el número de patadas en las múltiples, el grado de los giros y la técnica. En la técnica se ve todo, o sea, la punta del pie, cuando te elevas para la jump shot y que las manos estén bien, un buen ángulo, en el step, por ejemplo, la agresividad, porque es un verdadero combate, ¿no? O sea, estás aquí y no puedes entrar como que, no, desde aquí, ¡pah! Uno, dos, pum. Ok, entonces,
Eso también se califica. Y cuestión, por ejemplo, de acrobacia, como decían, la inestabilidad en cualquiera de los elementos, por ejemplo, que hacen Jump Shaggy, y que es como que así, no, penalizan. Bueno, no penalizan en técnica. Bueno, sí, bueno, no. O sea, por ejemplo, si tu patada fue un punto 7 y caes y te desestabilizas, puede bajar porque no fue técnicamente bien. ¿Okay? Entonces, pues, conlleva muchas cosas. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos años de entrenamiento para poder hacer un buen freestyle? Eso depende. Cada quien tiene una cierta habilidad para cierta cosa. Alguien puede ser muy bueno para la... Perdón. Muy bueno para la Jump Shaggy, muy bueno para los giros, muy bueno para la acrobacia. Conlleva que seas uniforme en todo, ¿saben? Que sea un buen freestyle. No que sea un freestyle bonito, sino un freestyle que imponga, un freestyle que te haga voltear, que digas, wow, ¿ok? Entonces, no hay como que algo parametrado, ¿saben? Cada quien avanza a su ritmo. Entonces, ejercicios para tener más impulso. Ok, lo voy a tomar como potencia. Para saltar más, sentadillas sirven mucho. Hay algo que mi compañera Sulema ya mencionó, pliometría, que es precisamente... vamos a manejarlo con unas tablas que tengo aquí. Obviamente esto se tiene que hacer paulatinamente, pues, o sea, no puedes llegar a querer saltar algo de aquí cuando apenas vas a empezar con esto, ¿ok? Entonces, ahorita no voy a saltar arriba de las tablas, es para un ejemplo. Entonces, tengo una superficie alta, entonces voy a saltar y lo importante es rebotar. O sea, estoy aquí, imagínense arriba de las tablas, lo importante es rebotar. Caigo y reboto, caigo y reboto. Siempre a una superficie más arriba de donde estoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que precisamente se trata con la pliometría, cuando hacemos una redondilla o cuando hacemos cualquier otro elemento, lo que hacemos es rebotar, ¿ok? Hago la redondilla, bueno, para acá, hago la redondilla, caigo, ¡pum!, reboto, ¿ok? Entonces, desde ahí viene lo que es la pliometría. Como dije ya para los mortales, bueno, técnicamente para el pateo acrobático y todo, se tiene que tener una buena base en los básicos de tradicional. Entonces, tanto tradicional se complementa con freestyle y viceversa a veces. Entonces, son cuestiones ahí. ¿Ok? Saludos a Toluca. De nada, no tienen por qué agradecer la explicación. Ah, ok. Tiene Omar, tengo miedo a hacer el giro hacia atrás. A todos nos ha dado miedo, Omar, no eres el primero. ¿Cómo sé cuando ya estoy preparado para hacer el mortal? Mira, es una cuestión individual. Yo creo que pues te tienes que decidir, ¿no? O sea, a veces las acrobacias nuevas te exigen a que aún con el miedo lo hagas. No, a veces es una pues imaginación el vencer el miedo, porque el miedo ahí está, el chiste es vencerlo, hacerlo a pesar de que te dé miedo. Obviamente tienes que tener pues alguien que te ayude, ¿no? Alguien que esté ahí contigo por si acaso pasa algo, que no digo que vaya a pasar, pero por ejemplo yo pues cuántas veces no me he caído y a pesar de eso pues sigo con miedo a veces para algunas acrobacias, pero las hago. Entonces, tienes que tener buenos fundamentos, como dije ya, los ejercicios, tienes que tener una buena conciencia de lo que vas a hacer, no es hacerlo a lo menso, no es, me lo aviento y a ver qué sale, no, eso está mal, tienes que hacerlo a conciencia, tienes que hacerlo pensando. Obviamente, hay veces que dices, es que venga, va, y te quedas pensando un buen y dices, ya no lo voy a hacer y te da mucho miedo. A lo que me refiero con pensar es, pensando qué es lo que voy a hacer, ¿no? Elevo, jalo las piernas, agarro las rodillas, espero el suelo, caigo y me levanto. Eso es visualizar, ¿ok? Entonces, ya lo pensé, ya me visualicé, y si me quedo pensando más de qué, ¿y qué tal si me caigo? No, me visualizo, lo hago, y caigo, ¿ok? El miedo se vence. Entonces, pues cada quien, en lo personal, sabrá cuándo tiene que, pues, hacer las cosas, ¿no? Vencer su miedo, ¿ok? Si tengo 20 años, y de los cuales solo uno en taekwondo, aún puedo aprender, claro. No hay edad para hacer freestyle, ¿ok? Creo que todos podemos llegar a hacerlo, entonces, pues, la decisión está en ti, ¿ok? Calificación máxima, yo he visto freestyles que han llegado hasta 8.2, me parece, no he visto un 9, un 10, entonces, bueno, pues, depende de qué estén calificando los jueces y depende cómo lo hagas, entonces, es muy subjetivo, ¿ok? Entonces, vamos a parar ahí con las preguntas. Perfeccionar más los giros, claro.
He visto coreanos que hacen 1260, que son 3 giros y medio, y yo creo que ahí no se van a detener. Entonces, ¿de que se puede perfeccionar mucho más? Claro que sí. Entonces, déjenme tomar agua y ahorita regresamos con las acrobacias que pueden ayudar a mejorar en presentación, a que se vea más vistoso, que no solo hagas mortales y redondillas, y, no, sino algo más, ¿no? Algo más innovador, algo... Pues algo así, no sé si me entiendan, ¿ok? Entonces, nada más déjenme tomar agua y regresamos. Ok, vamos a empezar con las acrobacias que les dije que podemos hacer. Ok, bueno, vamos a empezar con árabe, como ustedes conocen, en este caso sin manos. Ejercicios que pueden ayudar podría ser, puedes empezar a hacer la vuelta de carro con una mano. Ok, lo importante de un árabe es jalar no hacia abajo, sino en diagonal hacia arriba, aunque parezca loco. Estamos aquí, y esta parte de todo nuestro cuerpo va a impulsarnos hacia arriba, no hacia abajo. Nosotros vamos hacia abajo, sí, lo entiendo, pero realmente solo vamos a trasladar. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, impulsamos con la pierna izquierda o derecha, el turno, impulsamos, esta pierna debe de llevar un buen, ¿cómo se le llama?, impulso, para que nos ayude a girar. ¿Sí? Ya que vayamos en el aire, esta pierna pues, se va con nosotros. Entonces el chiste al caer es cuando caemos, levantar. En toda acrobacia se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque si no, la inercia te lleva al suelo. Entonces cuando vayas a hacer el árabe, caes y levantas. ¿Ok? Vamos a hacer uno. Vamos aquí. Fácil, tranquilo, sin tanta dificultad. ¿Ok? Puedes hacerlo corriendo, puedes hacerlo a un paso, así como lo dice. Hay muchas maneras, ¿ok? Y lo puedes embonar con otras cosas. No sé, voy a hacer ton, gancho, árabe. Ok, sí. Ok. Sale aquí. Ahí me encantaría así. Y sale más natural porque ya llevas un inercia. Ok, entonces puedes embonarlo así desde 900, gancho, árabe, no sé. Entonces, así se pueden ir, ¿ok? Otra acrobacia que también, pues, me gustó en su momento, es un mortal de lado, ya sé. No es tan complicado como parece. Precisamente la fuerza de rebote que dije con la pliometría ayuda mucho. Porque en este caso, por un mortal es enfrente de aquí. ¿Ok? En lo personal no me gusta, me duelen mucho las rodillas cuando lo hago, un mortal al frente. Pero un mortal de lado... sé manejarlo mejor, ¿no? Entonces, el mortal del lado, lo que hace es, lo voy a hacer mejor de yo. Vamos a rebotar, y vamos a hacer, ahí me veo, es esto, ¿ok? Para los derechos, saltas del lado izquierdo, haces esto, ¿ok? Y para los zurdos, del otro lado, importante, cuando voy entrando, el impulso debe ser hacia unos 45 grados, ni aquí, ni totalmente arriba. Ya no puedes ir variando cuando te sale, ¿ok? Pero debe ser a unos 45. El movimiento que se hace es, jalas todo, toda la cadera, al punto en que la pierna se va contigo, y simplemente te haces bolita como en un mortal. Sé que suena fácil, es complicado, sí. Entonces, en sí, el principio es ese, ¿ok? Entonces, jalas y te metes, y al final, pues ya, pues caes, ¿no? Se oye muy fácil, tarda mucho tiempo en perfeccionar. Entonces, vamos aquí. Uy, vamos a ver si llego. Ok. Ok, lo hice medio bajo, lo voy a repetir porque no me gustó. Ok. Ahí más o menos, ya. Entonces, ¿es complicado? Sí, ok. Esa es otra acrobacia que, pues me gusta, se ve vistosa, se ve como que wow. Entonces, otra que ya explicó mi compañera Zuli, no me voy a detener mucho con esa, porque esa es la que nos va a dar el escalón para seguir a otra acrobacia que también me gusta mucho.
Ok, estamos aquí, un círculo imaginario, como yo lo veo. Corremos en ese círculo y vamos a patear hacia nuestro hombro, ¿ok? Voy a hacerlo hacia acá para que se vea más. Pateamos hacia nuestro hombro, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es como un arco al revés. Vamos a pegar y nos vamos a ir así. O sea, vamos a saltar con la pierna y vamos a pasar todo nuestro cuerpo por arriba de nuestra cabeza, ¿ok? Lo que pueden empezar a hacer es esto. Están aquí. Cuando vayan a hacer esto, hacen esto. ¿Ok? Se dan como una vuelta de carro. Y paulatinamente van soltando, 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 hasta que pueden llegar a hacer esto. Este lo voy a hacer un poco más bajo, más, no a mi máximo, para que vean cómo se debe ir viendo. Estamos aquí. Eso ya es un gamer. Me llamo yo, o Houston, también se le llama. ¿Okay? Uno más ya mejorado, mejor. Estoy aquí. Ahí me pasé un poco. Entonces, voy a hacer un último hacia la cámara para que más o menos sepan cómo, pues, cómo debe verse. ¿Ok? ¿Que lo pego o no? ¿Ok? Más o menos. Esto nos lleva a una acrobacia que me gusta mucho, me está gustando mucho, que se llama Cork. Pero antes de esa, yo creo que tendremos que ver otra, que se llama Kick the Moon. Es un mortal corriendo aquí. Es un mortal así. Así, así. En el gamer vamos a ladear un poco. ¿Okay? Como la vuelta de carro o el árabe al revés. En un Kick the Moon es completamente hacia arriba. ¿Okay? En este caso no lo puedo hacer porque si alcanzo a pegar, hay algunas como vigas, entonces aquí se alcanzó a pegar. Entonces, el Kick the Moon lo que conlleva es completamente hacia arriba, salto y agarro pierna, ¿ok? Puede hacerse totalmente extendido también. Pero cuando te salen estos dos, puedes llevarlo a lo que se llama un cork, que es un mortal con que se ve muy bien a una pierna, se ve aquí, salto y giro. Y ese sí lo puedo hacer porque con el giro, como lo hago un poco raso, no alcanzo a pegar, ¿ok? Entonces, ¿qué es un cork? A ver. Okay. Eso es un cork. Se ve muy bien, se ve impresionante y puedes seguirlo a otras cosas. A un hyperhook, que es un cork y medio. A un doble, puedes emularlo con otras cosas. Entonces, para un cork, por ejemplo, lo que se debe de hacer es tener una conciencia en el punto en el que estás completamente arriba y giras. ¿Por qué? Porque en un cork hay dos tipos de giro: el rotacional y el de traslación. ¿Cuál es el de traslación? Que hacemos esto y toda la fuerza que conlleva para trasladar nuestras piernas hasta el otro lado. Y el rotacional, que es cuando vamos girando en pleno mortal. Entonces, el traslatorio, digamos, ¿no?, va en esta pierna, dar la mayor fuerza en esta pierna para girar al mismo tiempo de jalar bien con el abdomen. Y el rotatorio se basa en los brazos, cadera y rodillas, porque giramos todo esto. Por eso dije en un inicio que las rodillas, perdón, que los brazos eran importantes. Entonces, bueno, vamos a hacer otra vez. Para que lo vean, pueden buscar videos, obviamente. Hay muchas cosas que pueden buscar en YouTube. Sirven demasiado. No solo se centren en lo que, no sé, les dicen los compañeros, pueden buscar ustedes su estilo, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro. Tranquilo, natural. Obviamente esto me llevó meses en perfeccionarlo bien, bien, bien. Entonces puede conllevar a otras acrobacias. Por ejemplo, hace poco logré hacer uno, caigo y hago otro, ¿okay? Que se llama Cork Swing Cork. Es hasta cierto punto complicado. Entonces, pues puedes hacer muchas cosas divertidas con esto, ¿no? Entonces, me voy con preguntas. ¿Alguna acrobacia que quieran que intente, que quieran que haga? De hecho, me faltó una que se llama B-Twist, ¿ok? Es como, no sé si hayan escuchado de la mariposa. No, la mariposa monarca, esa, ¿no? Mariposa es un movimiento que es como un árabe,
pero completamente horizontal, ¿ok? Se agarra vuelo, horizontal, ¿ok? Es completamente horizontal, ya que la vista también se va hacia el otro lado. O sea, tú lo haces hacia acá y la vista tiene que ir hacia atrás, ¿ok? Lo voy a hacer otra vez. Vamos aquí. Esa es una mariposa. Un big twist o un butterfly twist es cuando le metes giro, ¿ok? Entonces, con giro se debe de ver así. Estamos aquí, cerramos el vuelo. ¿Ok? Más o menos. Les estoy dando ciertas acrobacias para pues, que puedan buscarlas. No es complicado explicarlo por aquí, pero así ustedes pueden pues, ir inmiscuyéndose más en lo que es el mundo de las acrobacias, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Voy a responder preguntas si quieren que haga alguna acrobacia, algún consejo, alguna duda que tengan con respecto a todo lo que conlleva freestyle, etc. Entonces vamos a ver. No hay un solo metro de freestyle. ¿Qué material me recomiendas para aprender por mi cuenta? El podium, lo que usan los gimnastas, es un buen material. Cuando te caes no duele tanto. Entonces, bueno, es importante que empiecen en un lugar blando que te ayude, ¿no? Porque el podium tiene ciertos resortes, entonces te ayuda a saltar. Entonces, ya cuando lo vas perfeccionando más, pues te vas pasando de impulso. Entonces, eso significa que en un lugar más sólido ya lo puedes hacer. Entonces, es importante entrenar inteligentemente. No golpearte y golpearte y golpearte, sino más bien entrenar lo indicado y lo preciso para que esa acrobacia salga, la que tú quieras. Ok, ya métele el swing, todavía no. Bueno, o sea, sí podría, pero se está un poco reducido. ¿En dónde puedes encontrar más explicación de esos tecnicismos? Ok, en YouTube lo pueden buscar como tricking, T-R-I-C-K-I-N-G. Eso es lo que precisamente ahorita estoy intentando pues emular, porque son giros con pateo, acrobacia. Entonces, todos esos nombres vienen del tricking, que ya lo había mencionado mi compañera Zulema. Entonces, bueno, pueden buscarlo así en YouTube y les puede ayudar muchísimo. ¿Cómo girar más rápido? Bueno, como lo dije, conlleva todo. Conlleva tanto torso, cadera, rodillas, los pies, el tronco, los brazos. Entonces, es un conjunto de todo para que puedas aprender a girar. Entonces, los ejercicios que di son bastante buenos de que, bueno, a mí me han servido mucho de saltar y girar porque empiezas a sentir todo tu cuerpo, ¿ok? Entonces, te empiezas a ayudar, por ejemplo, voy a girar sin nada de brazos, ¿ok? Voy a dejarlos aquí, puro tronco. Y eso te ayuda a pensar cómo debe girarse con la cadera. Si yo digo, no voy a girar con nada de la cintura para abajo, solo con puro brazo y tronco, ¿ok? Se puede. Entonces, uniendo ambos, vamos a obtener más giro. Ahorita me restringí, pero bueno, ese es el chiste. Aprender a conocer tu cuerpo para aplicarle la fuerza donde se debe. ¿Ok? ¿Cómo sacar una 540? Ok, como ya les expliqué, las 5 facetas. Entonces aquí, primera faceta, jalas el pie. Segunda faceta, entras a la tercera faceta cuando pasas el cuerpo, giras, salto, brazos, muy importante brazos, la pierna en diagonal, saltas, giras, 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 pegas y trasladas la inercia. ¿Okay? Pueden checarlo ya que se acaba el en vivo en la Federación Mexicana de Taekwondo para que vean toda la explicación. Es complicado tratar de explicar el freestyle. ¿Okay? Cada quien tiene su estilo, no puedes obligar a alguien a que aprenda como tú aprendiste, porque no es como tú. Tienes que, por ejemplo, hay algunas personas que giran muy rápido, entonces debes de exigirle no en el giro, sino en el salto, ¿ok? Entonces, pues hay personas que saltan mucho y no saben girar, desde hacerlas aprender que giren, ¿ok? Es complicado, cada quien, como dije, tiene su estilo, yo aprendo de una manera diferente a mis compañeros, y nos ayudamos, sí, pero al fin y al cabo, pues cada quien va a entender como que a su manera, obviamente puedes, pues, intentar ayudarles, ¿no? ¿Ok?
Ok, una última pregunta más y nos vamos. Ok, ¿qué ejercicios para saltar más? Ok, pueden buscar ejercicios en YouTube, se llaman pliometría o pliométricos, que es lo de saltar o, bueno, regresar a una superficie más alta. Sentadillas, cambios de peso, de aquí, uno, dos, tres, eso incluido con giros, etcétera. Son muchas las variaciones que se pueden hacer. Entonces, con esto damos por terminado. Bueno, quiero agradecer a la Federación Mexicana de Taekwondo por, pues, permitirnos otra vez hacer esto, transmitir todo el conocimiento que tienes y, bueno, tratar de que la cuarentena se haga un poco más pasajera. Agradecerle al profesor Raimundo González Pinedo, al presidente de la Federación, por, pues, que le importe tanto, ¿no?, el seguimiento que tiene México en el Taekwondo. Somos potencia en todo y, bueno, creo que debemos de seguir así, de seguir dándole, pues, estos tips, estas clases a las nuevas generaciones para que puedan seguir y ser mejor que nosotros. Al profesor Kanyun Lee, que es nuestro entrenador de selección nacional, que, pues, para esto nos prepara cada vez para sacar nuevas cosas, nos da precisamente los tips, nos da las pequeñas cosas que nos pueden ayudar para, pues, como dices, perder el miedo, para que te sientas más seguro, para sacar las acrobacias. Entonces, bueno, también al profesor Osmin y al profesor Kai, que fueron los que tuvieron esta idea de empezar con estas clases. Gracias a todos ellos. Y bueno, espero que les haya gustado esta clase. Lo hice lo mejor que pude. Hubiera querido, pues, mostrarles un poco más. Como dije, es complicado, pero espero que les sirva. Pueden contactarme en mis redes, tanto en Instagram, estoy como Marco Arroyo Punce, o en Facebook, estoy como Marco Arroyo. Pregúntenme, yo sé que es complicado aprender por uno mismo, pero, pues, para eso estamos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, pueden buscarme, pueden buscar en YouTube, pueden buscar en cualquiera de sus sitios. Entonces, saludos a todos los que nos están viendo, de verdad, muchas gracias, espero que les haya servido y, bueno, nos vemos la próxima y esperemos estar, pues, ya sin todo esto del coronavirus. Por favor, manténganse en sus casas. Nos vemos.